Pues sí, una de harina, una o dos, tan pequeñitas. Un licuadito de plátano. Whisky. Buenos días, amigos. Pues hoy es martes. No te cases, no te abarques, es el Caputrack. Me puse la llorona del uniforme. Pues ahora vamos a seguir con las instalaciones eléctricas y también vamos a quitar un tubo para ver si lo ponemos bien. Un tubo de la estructura de lavado. Ahí sí se puede ver ese tubón. Ese tubón que se mira chueco, el travesañón ese. Lo vamos a quitar, desoldar, enderezar y volverlo a soldar bien, bien reforzadito. Para restirar bien la malla sombra, que quede bien restiradita. Para que se mire bien machín. Vamos a poner las otras dos lámparas. Porque con este cambio de horario, a las 5 de la tarde ya está oscuro. Oscuro, oscuro, oscuro. Bueno, ya que los mariscos. ¿Tú le echas carrilla al jefe mariquero? Pero el jefe mariquero, güey, bien trabajador, güey. No, güey. Mira, velo, era. Está trabajando el viejón, era. Está enojado, era. Está enojado, era. Está. Con razón no dice nada, loco. Es serio, güey. No es serio. Es un hombre serio. Es serio, directo. Directo. Directo a las canas. Algo bien para mi presupuesto. Ey, ¿no me dijiste que le ibas a mandar saludos? Güey, me gustó el video de anoche, pa. Me reí un vergar, pa. ¿Por qué, güey? Ya que te dije, la santificada sea tu nombre. Come on. Ey, güey, escucha esta madre. No. ¡Aurelio! ¡Ayúdame a quitar ese tubo, güey! ¡Con cegueta! ¿Qué rollo, plebada? Nos encontramos aquí con mi compa de los mariscos de la antena en esta mañana. Le vamos a mandar un cordial saludo al jefe de mariscos, a toda la plebada de acá de mariscos de la antena. ¡Y pura chapiza, cabrones! ¡A la verga! Ahí estamos a la orden para el desorden. Se jala la greña el viejón, hermano. Solo conocedores del deporte extremo del yoyo. No hizo ni una acrobacia, mi pariente. Catedralona, qué bonita está la iglesia. No, no me era capital de Sinaloa, Culiacán. Pura raza. Pura raza chambeadora. Encontré lo que andaba buscando. Son estas fases, porque las que tiene ahorita el medidor son de un material más chafo, más corrientón, y cada rato hay cortos y hay se derriten estas chingadas. Me dijeron que de este material son más resistentes y ya no va a pasar eso que nos estaba pasando. Esperemos. Aquí viene a la eléctrica Tyler. Ahí es una eléctrica bien grande, bien chingona. Y aquí me recomendaron que viniera a comprarlas. Ya ahorita la ponemos bien para que ya nomás llegue el de la comisión y ¡pau!, ponga el medidor nuevo, porque el otro se hizo todo, la verdad. Como ya le estamos metiendo carrilla machina ahí con la hidro, le estamos metiendo más carrilla, pues se achicharró bien culero, pero ya va a quedar eso si Dios quiere. Poco a poco se llega lejos. Vienes agüitado. Ya anda muy navideño, hijo. Ya anda muy navideño. El espíritu navideño. Va a ser. Está limpio. Totalmente chicharrado. Pues aquí haciendo acto de presencia, licenciado Bacasegua, que le quiere mandar saludos a ciertas personas. Una de ellas es el gordo, ¿no? ¿O cómo le, yo le digo mi copa Varela, pero. El gordo chorizo. ¿Por qué le dice así, oiga? ¿Un mentiroso o qué? Por la vez de los murciélagos voladores. Allá andaba el choricero. Y eso que es mi compadre, ¿eh? ¿Andaba el chapulín o qué? Macizo, pero con todo respeto. ¿Quedó?
andaban los meseros disfrazados de Halloween. Fue un 31 de octubre. Me acuerdo que andaba la chorizo con nosotros. Y luego el pariente le quitó la máscara a uno de los meseros. Y se la puso porque era un concurso de disfraces, pues el que mejor bailara. Ah, pues resulta que el pariente ganó. Sí. Hombre, el mesero le decía, oiga, ya me puede regresar la máscara, por favor. Le decía. ¿Cómo la ves, pariente? El número uno era un alien, me acuerdo. Sí, sí. Ay, mi compa andaba botadito, pues. Tenía toda la tarde tragando cagada. Y baila, arrebata la máscara. Sí. Y salimos del antro, oiga. Y me acuerdo que yo en aquel entonces traía un Camaro. Y nos pusimos a echar policíacas, oiga. Ya para dejarle una cosa en su casa, ya para que se acabara la fiesta. Y no va tronando una llanta porque pegamos con la banqueta. ¡Pum! No, y se tuvo que ir pariente. ¿Y ese Camaro? ¿Y ese Camaro, oiga? No, ya. Pasó a la historia, al precio de la fama. Se fue el yonque, igual que el otro. Uh-huh. Como no, el, aquí está el culpable, el corcel de Barranco el también. El corcel de Barranco que se fue al yonque. Hola. ¿Se defiende? Se defiende, anda bravo. No más. ¿Qué? Perro ni malón, agárralo más porque... No, para que no siga dando vueltas. Guacha, la boca. No es que no hay, pues. Sí, hay, primo. Ahí salió otra pinche lobinona. Pero qué raro, come con el hombro así que la chingada. ¿Tiene algo? ¿Ah? Sí. Yo miro uno gordo. Me está echando un pacharco con un primo que le da acá una lobina. Pues la neta no había gente, era muy poca. Y aquí andamos sacando una lobina, más que no podemos completar para los calles, llevamos dos apenas. ¿Hola? Sí, cuidado con la gente que hay con ahí. ¿Qué, güey? ¿Esa es la que sacó el heladero? Esta mera. Está gorda la hija de la chica. ¿Sí le va a entrar el cevichito al heladero? Sí, güey. No traje por bandeja, pero mira. Rústico en la hielera, improvisado. No tenemos vista casi, ¿no? Mira el ladero. Va muy forzada, va. Ajá. Ahí está Narnia. Manda saludos al ladero, toda la raza. Saludazo para toda la raza de la antena. Estamos bien. Anda muy sexy el ladero. A ver, a ver. Gusto, la fuerza, güey. La fuerza. Hello. La lobina ya debe estar perfectamente curtida. La hielera, compa. Ni modo, así la vida. ¿Fue el ladero? Míralo, era el cholo, era el cholo. No le mano, no le grabe Luis Vuitton que te...
Este parece que está vivo. Cerebro. Cerebro entero. Córtale. Raza de las charolitas, ordénela al número 6673-540672. No se van a arrepentir. Marico se la antena. Frente. ¿Qué pasado de ver? Sí, de ver, man. Algo bien, carnal. Sí, de pies a cabeza. ¿Este es un outfit de gerente playero o qué? Sí, man. La cosa, viejo. ¿O no? Uno. ¿La mañana? La que rinde.